Recuerdo cuando estaba cuando era pequeña, iba, mi padre es pastor, ¿no? De toda la vida, de los valientes, de los de garrote. Y bueno, recuerdo ir con mi madre con la talega, la bolsita con la talega, y comer con él debajo de una encina o estar con él por el campo, con el rebaño. Soy afinadora de quesos y un afinador de queso es un técnico que trabaja en todos los estadios del queso y también crea las condiciones óptimas para que el desarrollo de ese queso dé lugar a buenos sabores y texturas agradables, que al final es lo que vamos buscando, ¿no? Puede influir en la elaboración del queso, puede decirle al maestro quesero cómo elaborarlo, puede definir o determinar ese queso en la maduración. Y por otra parte, tiene que realzarlo para la venta e ilustrar al cliente para que sea consciente realmente de lo que está consumiendo, de que hay mucha diferencia entre un queso artesano y de campo y un queso industrial. Yo soy ese enlace entre el quesería, pequeños queseros y el cliente final. Por otra parte, me dedico al tema de los talleres, de hacer catas, maridajes a nivel turístico y a nivel formativo también. Lo que sí, todas las actividades que realizo van enfocadas a crear cultura quesera.